María del Carmen, ¿se puede dar una respuesta positiva al envejecimiento? Actualmente yo creo que sí. Hay un envejecimiento, la población no envejece de la misma forma que hace unos años. Las personas mayores cada vez prestan más atención a que en esa etapa de su vida tengan calidad de vida, tengan un envejecimiento activo, se sigan sintiendo jóvenes, ¿no? Y en ese sentido actualmente hay muchas respuestas y hay mucho que hacer todavía. Bueno, la calidad de vida de las personas mayores no sé en qué medida está relacionada con la situación socioeconómica o cultural de la persona en sí. Hay algunos estudios que sí que apuntan esas diferencias socioculturales existen, de hecho en clases altas también se apunta que esas personas cuidan más su calidad de vida y también tienen acceso a unos recursos diferentes que personas que no tienen tantos recursos socioeconómicos. Por tanto, sí puede haber ciertas diferencias, pero actualmente esas diferencias se están intentando solventar y se está intentando que los recursos lleguen a la mayor parte de la población posible para que pueda haber calidad de vida en todos los estratos socioeconómicos.